Hola amigos y amigas, lo primero de todo, quiero enviar mucho ánimo y fuerza en estos momentos complicados. Y antes de comenzar este vídeo quiero decirte que estoy ofreciendo ayuda online a quien lo necesite. He abierto mi servicio de coaching 1-1 de forma gratuita y también doy la posibilidad de recibir meditaciones guiadas online para gestionar mejor tus emociones. En mi página web puedes ver mejor en qué consiste mi ayuda. Si crees que puede ser de interés también para alguien más, pues por favor, compártelo. Ahora es momento de cambiar hábitos y de introspección obligada, así que aprovechemos la ocasión para solucionar todo lo que hemos ido aplazando. Una forma de comenzar a hacer algo positivo es gestionando el estrés. Algunas personas no tendrán vía de escape y es muy importante poder gestionar la ansiedad en estos momentos. Llevo mucho tiempo investigando sobre el poder ansiolítico que tienen los aceites esenciales y este mismo mes ha salido un estudio en la plataforma que suelo revisar. Te dejaré el enlace de esta publicación reciente y de otras interesantes en la descripción de este vídeo por si quieres indagar más. Las conclusiones del estudio que he visto esta misma mañana muestran que oler ciertos aceites esenciales pueden aumentar las concentraciones de oxitocina salival y esto es fantástico porque nos protege de los efectos tan dañinos que nos deja el estrés. Si no sabes qué función tiene en nuestro cuerpo la oxitocina, ahora te sacaré de dudas. La oxitocina es conocida como la hormona del amor, pero también de la calma y la sanación. Cumple con muchos propósitos. Reduce la presión arterial y los niveles de cortisol, favorece las relaciones sociales, la lactancia, el cuidado y el parto, aumenta el umbral del dolor, nos hace resistirlo mejor, reduce la ansiedad y muchas cosas más. Esta hormona se encuentra presente en todos nosotros. Con este vídeo quiero compartir contigo 10 maneras de aumentar la oxitocina en tu cuerpo de manera natural para evitar los daños del estrés o la ansiedad. Volviendo al hilo referente a la noticia de este mes de marzo 2020, ya han demostrado que algunos aceites esenciales suben los niveles de oxitocina. Los aceites esenciales que suben sus niveles son lavanda, neroli, absoluto de jazmín, manzanilla romana, salvia esclarea y sándalo de la India. En otros estudios se ha visto que también el aceite esencial de incienso, de naranja dulce, naranja amarga, bergamota, rosa y también ylang ylang, entre otros aceites esenciales, ayudan con el estrés y la ansiedad. Si tienes alguno de estos aceites esenciales, difúndelos en casa. Usa el que más te guste de ellos. Estoy convencida de que hay muchos más aceites esenciales que hacen este efecto. De hecho, lo primero que revisé fue el componente químico de los aceites esenciales de los estudios presentados. La gran mayoría que aparecen en él tienen ésteres en su composición. Y los ésteres son quimiotipos conocidos como del buen humor y tienen muy buenos efectos como calmantes y ansiolíticos, además de ayudar a quienes padecen alergias. Algo importante con lo que ahora está pasando. El virus sumado con la alergia puede ser motivo de preocupación y la primavera está al caer. El efecto físico de los ésteres es que pueden desprender mucha energía y estimular las endorfinas también, las hormonas responsables de la alegría de vivir. Se suelen emplear contra la depresión, armonizando el estado nervioso y psicológico. Los ésteres se toleran muy bien, no presentan contraindicaciones. Si no tienes estos aceites esenciales, pero tienes otros, déjamelo en tus comentarios y te indicaré la mejor manera para utilizarlos en estos días de tanta incertidumbre. Y si no tienes ninguno, no te preocupes. Todos nosotros podemos aumentar de forma natural la producción de oxitocina en nuestro cuerpo. Cualquier conducta que sea positiva, gratificante y enriquecedora será recompensada con un aumento de oxitocina. Por ejemplo, para muchas personas no existirá el contacto físico con los demás en estos días.
Esto es importante porque también liberaremos oxitocina cuando tenemos contacto físico con alguien significativo, cuando tenemos relaciones sexuales, cuando nos dan un masaje y también cuando nos abrazamos con amigos o familiares, con las caricias, incluso de nuestras mascotas. Jugar con tu mascota o acariciarla, la sensación placentera que produce acariciarlas hace que se incremente el nivel de oxitocina. Si tienes la suerte de estar en casa en compañía, ya sea de personas o con tu mascota, aprovecha para elevar los niveles de oxitocina de esta forma tan amorosa. Si te encuentras sin compañía, no todo está perdido. Otra manera de subir nuestra oxitocina es cuando alguien nos hace un cumplido, nos anima o nos consuela. Podemos seguir manteniendo un contacto virtual. Al encontrar esa calma y ese bienestar, los niveles de oxitocina aumentan, pero también lo hacen cuando somos nosotros quienes damos apoyo a los demás. Cuando les damos ánimo verdadero, también producimos oxitocina. Por eso es importante dar y recibir unas palabras de ánimo en estos días, aunque sea desde la distancia. Sentirnos apoyados y también ofrecer nuestra ayuda. Las palabras que transmiten bondad, amor y compasión tienen un gran poder que nos conecta y nos da fuerza. Son un gran pilar en nuestras relaciones. Úsalas para crear unión y armonía y para combatir los efectos dañinos del estrés. Ligado a esto, escuchando a alguien también se aumenta significativamente los niveles de oxitocina. La otra persona se siente comprendida, aceptada y crea vínculos fuertes. Hay un poder en la escucha activa, donde simplemente atender a lo que se nos dice sin juzgar, acogiendo su mensaje, es de gran ayuda. Cuando alguien te hable o necesite tu atención, no estés haciendo otras cosas. Para y escucha. Entrégate a quien te está hablando con total apertura. Verás que merece la pena. Meditar nos relaja, no solo el cuerpo, sino también nuestra mente. Reduce nuestro estrés y nos hace parar. La meditación es una herramienta muy útil que nos ayuda a controlar los miedos, la ansiedad y a hacer un ejercicio donde lo importante es el aquí y el ahora. Esto es muy valioso para liberar oxitocina. La actividad física nos ayuda a aumentar las endorfinas y también la oxitocina. Ahora que debemos estar en casa, no podemos olvidarnos de movernos. Por suerte, hay muchas personas que ofrecen clases de yoga online gratuitas o te muestran ejercicios para poder practicar en casa si no lo has hecho nunca. Nuestra sangre se oxigena y nuestro cerebro la recibe con mayor impulso. Se liberan unas hormonas muy importantes que influyen en nuestro bienestar. No hace falta salir a correr o ir al gimnasio. Hacer ejercicio moderado en casa libera estas hormonas y con ellas la oxitocina. Llorar es necesario para nuestra salud. Liberar nuestras emociones a través del llanto es sanador. Nos hace disminuir el estrés y el cortisol y además aumenta nuestros niveles de oxitocina. Encarcelar también a nuestros sentimientos únicamente hará que el estrés domine la vida y que los problemas físicos comiencen a florecer. Llorar es una forma de expresión que ayuda con la gestión de esta energía. Tras llorar, nos sentimos con más calma. Llorar desinfecta el dolor. Reír desinhibidamente. Incluso si estás a solas, reírte a carcajadas. Puedes volver a recordar momentos que te hagan reír, llamar a alguien y compartir la risa. Según la medicina china, la risa es el sonido del corazón y aconsejan que para estar sano hay que reír 30 veces al día. Es la medicina para el alma, pero también aumenta nuestros niveles de oxitocina. La vitamina C también nos ayudará a potenciar la síntesis de esta hormona del bienestar. La vitamina C puedes encontrarla en frutas y verduras, como por ejemplo el pimiento rojo, perejil, el brócoli, kiwi, bulbo de hinojo, fresas, albahaca. Todas estas tienen mucha más vitamina C que las naranjas. Si te gusta la música, canta en voz alta, siempre que puedas hacerlo y no molestes en el descanso de otras personas.
Cuando cantamos, mejora nuestro estado de ánimo porque se libera oxitocina. Cantar nos disminuye los sentimientos de depresión y soledad. Para estos momentos, elige un estilo de música que te motive y te inspire. No uses canciones tristes o dramáticas, que puedas vivirlas como algo tuyo o te llenen de dolor. Busca canciones que te traigan optimismo y bienestar y canta. Hazlo a solas o en compañía, sentirás muy pronto sus efectos. Nos sentimos bien cuando damos y cuando nos damos. Siendo personas generosas y caritativas, podemos ofrecer nuestro tiempo a los demás de una manera desinteresada, pensando en las pequeñas cosas que nos hacen estar felices. Con estos gestos haremos florecer la gratitud y la conexión con los demás, además de la conexión con uno mismo, con una misma. Mientras liberamos grandes dosis de oxitocina que nos ayudan a estar más en el momento presente, viviéndolo de una manera más alegre. Lo que desata la liberación de oxitocina es pensar en la otra persona con cariño. Aumentar las dosis de oxitocina de forma natural es sencillo. Se trata de conectar de forma genuina, respetuosa y afectiva. Se trata de conectar contigo mismo, contigo misma, para favorecer tu propio bienestar. Vamos a ponerlo en práctica y a compartir esta experiencia con todos. Coméntame cómo lo estás sintiendo. Un fuerte abrazo virtual cargado de oxitocinas. Nos vemos en el próximo vídeo.